roba la pelota Nacional. Pico Campo, va Ocampo, domina Ocampo, va, ¡dale! ¡Gol de Nacional! Felipe Carvalho, pero todo, todito firma, rúbrica y todo de Brian Ocampo. Pegó en el palo la pelota, le rebota en la espalda al arquero. Y cuando Mancha y Sobona quería entrar, le metió el puntine Felipe Carvalho para los 44 minutos de este primer tiempo. Gana Nacional, gana el bolso, 1-0. Y la verdad que gran parte del gol es de Ocampo. Otra vez agarró la pelota, otra vez hizo la jugada, otra vez se generó el espacio. Otra vez remató, esta vez el palo le dijo que no, pero rebotó en la humanidad del arquero. Y después Felipe Carvalho no quiso esperar para anotar la apertura. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Parece que buscan la velocidad de Teresa y de Ocampo. Tiene razón, está bien, va a meter esa pelota. Mirá esto, todo, pero todo Nacional dentro del área. Todo el bolso dentro de su propia área. Barrentistas en esta pelota quieta, meterla en el área. Por arriba el bicho colorado quiere empatar el partido. Le va a acariciar el brasileño Juninho. Se mueve Rolín al arco. Pero ya estaba fuera la pelota. Saque de arco, decime algo, contame en 22. Vos sabés que recién yo te decía que habla el arquero de rentista con el cuarto árbitro. Ocampo hizo la falta ya. Y Ocampo tiene amarilla. Capaz que le estaba diciendo, che, ¿no venía para otra? Va Rolín a pelear, perdió Rolín. Le da el colo, el colo, el colo, el colo, el colo, gol. Nacional, Monseglio. Monseglio la puso abajo en la ratonera para marcar el segundo del equipo tricolor. En 22 minutos apareció Monseglio, gana el bolso y para mí lo liquida. Nacional 2, Rentista 0. ¿Sabés lo que le dijo Nacional a este comentarista? ¿Viste por qué nos fuimos para atrás? ¿Viste por qué lo estábamos esperando? Porque en velocidad nos pusimos a correr, ganamos el espacio, ganamos la pelota, rematamos y marcamos la diferencia. Gana Nacional 2-0, parece demasiado, pero cuidado, porque todavía hay partido. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Va a ser saque de costado que va a corresponder para el equipo de Rentista. Con goles de Carvalho y de Monseglio, gana Nacional por 2-0. Y ahora juega Piacere, viene para Monseglio, este juega para Campo, le pegó. ¡Gol! ¡Campo! Apareció Brian Ocampo, otra jugada de Monseglio, se la dio y Ocampo tenía que marcar el suyo. 10-25,
marca el tercero para Nacional. Nacional 3-0 Rentistas. De Florida llegan noticias. Y anote el número 24. Anote el nombre de Monseglio. Será el futuro titiritero de Nacional. Será el hombre que le ponga pienso al juego tricolor. Por él pasa la pelota. Por él se limpia el balón. Y a zapatazo limpio, Nacional saca la diferencia. Lo hizo Brian Ocampo, que ha hecho un gran partido, que ha estado arriba, que ha estado abajo, pero que además ahora le ha sumado el gol. Importante para su ánimo, importante para Nacional, que recupera a quien era su joya, que había pasado por un mal momento y que ahora parece reconciliarse con la hinchada y con el juego. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. ¡Balcolito, balcolo! Hay un lío colorado. Una cosa bárbara, sale Rentita, sale Corujo. Corujo tira por la mitad de la cancha, varía jugando para Barcia. Barcia para Gabriel, gana Nacional por 3-0 con goles de Caraballo, Monseglio y Ocampo para esta victoria en 35 minutos del segundo tiempo. Ya no corre riesgo la victoria del equipo tricolor. Mirá, hay un niño que linda que la hizo para Guichón. Guichón para Barcia, le pone el cuerpo. Así tocaba para Varela, Varela para Gabriel. Gabriel de la punta al medio, entrega mal. Gabriel roba la pelota. Monseglio, Monseglio para Trasante. Trasante que va, lo marca Varela. Sigue, va tirando la pelota arriba para Ramírez. Ramírez es Santiago. Santiago para Monseglio. Que viene este Monseglio, che. La pelota para Ramírez. Va para su hermano. Gol de Colo, gol de Colo, gol de Colo, gol de Colo, gol de Colo. En contra, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Creo que Gabriel en definitiva ya termina de tocar el número 13. Pero entre los colorados aparecía allí Ramírez, Juan Ignacio, pero Gabriel se la sacó del buche para marcar el cuarto de Nacional. Nacional 4, Rentista 0. La cosa quedaba en familia, porque la había preparado el Colito para que después apareciera el Colo, pero en el medio se metió Gabriel, el jugador de Rentistas, para que el gol terminar haciendo en contra, autogol, para marcar el 4-0, para decorar esta victoria de Nacional, que ya no corre a riesgos y que ahora sí se transforma en goleada aquí en el Estadio Centenario. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.